Aquí no va ninguna rueda, lo que pasa es que esta pues va a rueda, tío. No, ninguno sabemos el por qué realmente, porque no tiene ningún sentido, ya que aquí la tradición realmente es la ropa y antiguamente la collera, la molía, igual que era Jerez. Lo que pasa es que imagino que es para no meterse en camisa once varas con cuadrilla, costalero, por no hacer paso. Esta es la patrona, la Virgen de los Milagros, la patrona del puerto de Santa María. La mía está llorando porque... Anda. Sí, porque esa virgen tenía la piel clara, ¿no? Lo que pasa que con la vela y toda la historia, pues se le ennegreció, digamos. Y ahora la virgen, pues es ese color. Entonces mi mujer se la ha explicado a mi hija, porque mi hija con esto de la pandemia y tal, pues la pobre mía conoce la mitad, porque no le hemos podido explicar nada, ¿sabes? Entonces le ha explicado... El tema, mi hija se pone a llorar porque dice que eso no puede ser, como se va a quemar la virgen con las velas. Eso no puede ser así. Pobrecita mía, pues pasa mal con esas cosas. El río Guadalete, aquí de chico venía yo a pescar, echaba las canchas con mi tío. Y aquí, el que conozca el puerto, el vaporcito del puerto, ahí es donde atracaba. El puerto que veis es pequeñito, ahí es donde atracaba el vaporcito. Del puerto que era muy famoso, que es el que va o iba a Cádiz. Estaba más cerca en barco que en tren o en coche.
aquí. La máxima. Calle Luna. Eso es tema gordo. Pero tema vergüenza. El nutelino es para añadirse para arriba, para comprarse un litro pasón. La. Esta es la Plaza España del puerto de Santa María. Y aquí esta es, aunque ya es Basílica Menor Prioral, creo que, porque aquí toda la vida, de siempre, toda la vida de Dios, se la ha dicho Iglesia Mayor del puerto de Santa María.